Can you believe we're the teachers now? I'm your new captain. I started loosening up with some stretches. You just had a baby. Aren't you stressed out enough? No. Oh. You go to homecoming with me? Hell yeah. Just because I'm a virgin doesn't mean we can't have fun. So you're sure Diego's the one? I missed you last night. So where were you? God, you drive me crazy. I'm just getting started. Aren't you gonna wave at your boyfriend? Stop tripping. You know you're my man. Is Jacob gonna be there? Girl, it's senior year. Get it together. How are we even best friends? Wherever I go, you go. What's up, sis? Nicholas! You've changed. You're ambitious. I like that. You promised me nothing would ever change our friendship. Qué interesante, ¿verdad? O sea, yo ya muero por verlo. Efectivamente, están con nosotros en estos momentos parte de sus protagonistas de la serie East Los Highs. Y tenemos nada menos que a Daniela. Muy bienvenida. Y también tenemos a Renecito Alvarado. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Renecito, le digo porque miren qué bonito. Qué cosa tan maravillosa. Welcome to Entre Tacones, Between Heels. Thank Sorry, you. Andrea, you missed this one, very good one. Okay. Now tell me, it's the second season and we can enjoy this this work in Hulu. Mm-hmm. But yes, tell me about that. It's the second season. It's not easy to back after the first season because sometimes the first season is the first and the last yeah. with too many projects. Yeah. Right. No, I mean, when the first season came out, we were only expecting it to be, you know, it was supposed to be a Hulu exclusive summer series, but the response was so great that they picked it up for an original series and we're coming back with season two. Yeah. What made East Los Highs really great? And what made the people need to enjoy it? Why? I think what makes it so different, Adriana, is just, first of all, the writing, the people involved in it, from the director, everyone below the line, they're all great to work with and fun. Mm-hmm. The cast is phenomenal. Working with Danielle, she can't even put it into words. But also, it's just also, more importantly, the actual topics, what the show's about, yes. like the things that it hits, like whether it be bullying or sexuality. Mm-hmm. Our story deals a lot with domestic violence. So, I mean, they all hit on point and they're pretty relevant. It's very intense, but it's a lot of drama around, mm-hmm. and some people can think like, oh, that is not appropriate for my kids, for my teenagers, But really, are the real topics yes. that happen in the real life? Yeah, yeah, absolutely. No, it's a great show, and a lot of the issues that are dealt with on the show are you know issues that kids are going through today, and they feel like they can't speak to their parents about or speak to adults about. So it's a show that you can watch with your kids, and you can discuss afterward. It gives you lots of different avenues, you know, to deal with different issues that you might be going through, and it's wonderful. Tell me about your character. My character, Ceci, in season one, she has an unplanned pregnancy and goes through all of the different options that are available. So she first tries to give her baby up for adoption. She tries to get an abortion and then ultimately decides that she wants to raise her child herself. Unfortunately, she has to drop out of high school, but she does get her GED and she ends up picking up a job as a nanny and making it happen. And now in the second season, what we will do? The second season she comes back and she becomes the coach of the bomb squad, and the bomb squad is on a losing streak, so she kind of reforms them and takes them to victory, all while having some troubles at home. Oh, yeah. Wow. Well, that happened. And how many kids we hear about the teenagers are pregnant, mm-hmm. and after that they can have two options, destroy her life or make a new life and a good life. Exactly. And we will see how you made it. Ceci does it. Yeah. Yeah. And how about you? Tell me. My about character. Your character. I play Pedro Morales, mm-hmm. and I just exactly what Danielle said. I am the live-in boyfriend. I've been with her for a year, mm-hmm. and Pedro loves her to pieces, and her little daughter, Isela. The thing about him, though, is that at first glance, he's
very, very sweet, real kind, and he just flips. I loved your history because it's really the new generation, okay? And sometimes you say, okay, I want to follow my dreams, but you don't know how or where. Yeah. And how you was focused, like, I want to do this, because you can stay in just Laredo or in whatever and say, no, I will work the same work my father have or my mother or my friends, or I be comfortable in here. How do you make this happen? How do you prepare yourself to do it? And I want you to share that, because too many kids, too many adolescents, teenagers, or whatever, okay, right. People try to find a new way or follow the dreams. Right. I think it's, I mean, you have so many different outlets, especially today. So, I mean, even if you have a dream, if you want somebody to hear you sing, you can record a video of yourself and put it up on YouTube and allow the world to, you know, hear your music. You can create a scene or create a movie, create a show and upload it to the internet for the masses. And who knows what opportunities can come out of that. Fortunately, like for me, like I've been acting since the age of 9, and it was something that I always wanted to do, but education was key also. So I went to school, I got my degree in journalism, and then ultimately, really? Yeah. She's a journalism major. What? We have a here. No, she could actually interview you. I know, you. I could interview you. Interview really you. Cool. So how did you get started? Well, really, I don't know. I really started? Yeah. This is career? I'm enjoying too much. I don't think it's my job. Right. This is something. It's the key. Sometimes to follow your dream is everybody say. Pero también que no tengan miedo. Just keep pushing. And they say, hazlo y dedícate a lo que realmente pudieses hacer hasta gratis. No, que lo hagas gratis. No, free. Okay. You need to charge for your job. Exactly. But you need to make something really. Is whatever they pay, it will be fine. If not, you will do it, because in that way you continue with that career and that dream. Yeah? Exactly. Bueno, y cuéntame algo. Además de actor, ¿quisieses hacer algo más independientemente de actor? ¿O piensas dedicarte al 100% a ser actor? I would love to produce. To produce. I would love to produce. What do you want to produce? Movies, show, TV shows? You know what? Just working. All of it. working with actors. I love working with actors. But they are tough. She's tough. But you know, she is tough, but there's just something about producing I'm and directing. Diva. Really? No. Yeah, but no, she's not. She's really not. Okay, no, she's not. She's not. She's really not. I'm totally kidding. Adriana, I swear to you. No, she's honestly a professional. You're like, you're gonna talk right now. No, she is. You can be a professional, but be a diva. No, she's not though. She's not. Danielle, a diva. Nothing made her a diva, I promise you. She was, in fact, I was probably more of a diva than she was. I was like, Do I need makeup? No, I swear. I need water right now. Yeah, right now. Somebody right get now. Me water. Okay. No, she was phenomenal. I find something making her a diva. No, what? Okay, try. Show me your heels right now. There you go. Yeah. Did you see she have a style? Come on. Cheers. Nice. Cheers. Those are How about yours? Okay. I wear boots. I'm a real man. Because I was coming to Texas. So I had to bring my boots. Yeah, there you go. Your horse? There you go. He's out in the front. I valet him. Can I touch something in you? Sure. I really want it. When I see it and I say I need to touch that. Because okay. It's weird. Come on. What? It's something the women enjoy. Oh no, okay. I'm nervous. Yes. I'm a little nervous. He's sweating. I am. Am I glistening? Okay, yes. And we love to the men's kid for a long time. Es algo que las mujeres disfrutamos. Dang, what is Nos she going to say? Nos gusta que conserven por un largo tiempo. What is she going very to say? Long time. Yeah. Muy largo tiempo. Y lo mejor es que cuando te toca, y the best is when they touch you, make you feel really special, good, and different. Y cuando te toca, te hace sentir muy diferente, especial. That's exactly what I bring to the table. That's exactly what I do. Come on, baby. Oh, God. Can I? Thank you. Okay. Do it. Okay, where is the camera? Where is the camera in here? Are you ready? Okay. To enjoy it? To enjoy it. Okay. I promise you, you will enjoy. Oh my gosh, what is that?
Oh, I didn't share. Oh, my God. Yes, perfect. This is 2 days. Two days. No, I'm kidding. It's a long time. He came for 2 days, girls. Two days, girls. Okay. No, ¿Lo mantiene? No. Firme por dos días. Oh, no. There you go. That's really nervous. I am nervous. He's like to see what I do with my hair. Am I sweating? I don't know where it was going. I was like, where is this going to go? No, where are we going? No, estoy jugando. Okay, we will go exactly to Hulu and watch The East Los Highs. El 9 de Julio. Two wonderful, wonderful, wonderful actors. And I want to invite the people and how they can follow you in the social media too. Go ahead. At the Miss Danny V on Twitter and Instagram. Yo lo más soy René Alvarado y me pueden hallar en Facebook. Ay, no más René Alvarado, con eso me quedo. Okay, bye. Y lo siento, Andrea. See you next time. Esto es Entre Tacones, girl. Woohoo. Ponle sabor a tu vida con los sazonadores de Goya. Sí, para que le pongas ese sazón bien hispano a la carne, al puerco, al pescado. Todo lo puedes hacer y ponerle ese sabor especial de casita con los sazonadores Goya. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Respire tranquilo. Y dígale sí a los ahorros de Roads Auto Sales. En la compra de auto o camioneta, usted recibe completamente gratis un año en cambio de aceite y gasolina. Todos nuestros vehículos pasan por una inspección de 124 puntos y vienen con garantía de 2 años o 30,000 millas. ¡Respire tranquilo! Un año gratis de cambio de aceite y gasolina en Roads Auto Sales. Por donde quiera, en la ruta del lechón, por el camino del sabor, lo más importante es el adobo. Y como el adobo Goya, ninguno. La combinación perfecta de sal, ajo, orégano y especias para dar sabor a todas las carnes y a todo en la cocina. Campo adentro como en la ciudad, adobo Goya te da el sabor. Si es Goya, tiene que ser bueno. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Les saluda Guillermo Quintanilla, solamente para invitarlos a la mejor taquería de Houston, Taquería Tepatitlán. Imagínense nada más, saborear los platillos más exquisitos de la región, como por ejemplo, camarones a la plancha, pa' chuparse los dedos, parrillada Tepatitlán, pa' qué le cuento, y nuestro tradicional caldo de res. ¿Quiere más? Pues pa' la gente bonita, Taquería Tepatitlán. Así que con su permiso, yo ya tengo mucha hambre y voy a llenar el vientre. ¡Salud! Taquería Tepatitlán, pa' la gente bonita. Kid, when I left Earth, I had no idea what the universe had in store for me. Our worlds are facing an unstoppable threat. You guys are our last chance. I guess we're stuck together, partners. Are you telling me the fate of 12 billion people is in the hands of a thief, two thugs, a murderer, and a maniac? This might not be the best idea. We will not stand by as evil wipes out billions of innocent lives. Why would you risk your life for this? Because right now, life's giving us a chance. If we don't protect the galaxy, who will? We'll follow your lead. Oh, yeah. This is gonna hurt. I have a plan. You've got a plan. I have part of a plan. That's a fake laugh. It's real. Totally fake. I'm Groot. Thank you. Oh.
¡Qué susto! ¿No? ¡Qué ¿no? susto, Rubén! ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Comadre, oye, qué mala compañera! Yo pensé que nos iban a dar una clase de artes marciales. Pero tú llegaste vestida de sapo. ¿Cómo sí, es la te, cosa? Te iban a dar unas clases de martes. Marte, no artes marciales, del arte en Marte. Ah, en Marte, por eso llegaste vestida así. Por eso vine de verde. No, ¿qué? ¿O te pusiste, verde porque no encontrabas la dirección para llegar acá? Además, perdida por todo. Imagínense, perdida por toda la ciudad y toda la gente así como que me veía como que, hola, hola, yo sí soy Gamora de Guardianes de la Galaxia. Este primero de agosto ya está. Pasó en cartelera y toda la gente la está viendo. Y ahora, si usted no ha llevado sus chiquitines, hay que verla. Pero además de ir a ver la película, es importante que aprovechemos para motivarlos, ¿no crees? Y hacer un poquito de ejercicio. Entre tacones. Haciendo ejercicio en tacones. Bueno, pues yo no tengo tacón, porque yo no puedo hacer ejercicio en tacones. Perdón. Ah, Rubén, ¿tú no te pusiste tus tacones hoy? No, se me olvidaron hoy. ¿Pero no te dijeron que ibas a participar en el show entre tacones? No. ¿No? No en tacón. ¿No? ¿Y te dijeron que iba a llegar la mujer de verde? No, tampoco. Y que con esa mujer, entonces, lo único que tenías que hacer es ponernos en forma. Venga, vamos a hacer un poquito. Yo quedé muy emocionada con la película, tanto que quedaste verde. Yeah. ¡Cómo qué conectadas estamos! ¡Conexión no, tenemos! No. Entonces, bueno, yo le dije, comadre, pues ¿sabe qué? Vamos a tener que ir a hacer un poquito de ejercicio, así que vénganse para acá. Okay, claro que sí. Vamos a empezar una rutinita porque, bueno, Zoe Saldaña, la verdad que se ve espectacular. Toda me gusta verde, más Benicio bonita. Del Toro. Ah, no, oye, qué bárbaros. No. Me gusta más Benicio del Toro porque no está verde. Y aparte como que te me pareces a... ¿No? Zoe Saldaña, Adriana Calhoun. ¿No, nada que ver? No, ok. Mira, entonces, aquí te tengo el príncipe, porque como pareces un sapo, el sí. príncipe te va a volver princesa. Él te va a dar un beso más tarde. ¿Me permiten? Se lo ganó, ¿eh? Y a pulso. No. O sea, qué falta de cultura Hollywood. O sea, Zoe Saldaña se encuentra en una situación en donde se ve desesperada y sola y entonces se encuentra al tremendo galán que resulta ser el líder de los Guardianes de la Galaxia. A ver. Entonces, ahora demuéstranos por qué eres líder. Oye, niño, come. Claro que como. Es muy importante comer, tener muy buena nutrición. Para cuando vas a hacer un ejercicio, no puedes andar tomando pura agua y nada más eso y hacer ejercicio. Tienes que comer, tienes que alimentar, tienes que desayunar mucha proteína, especialmente para los ejercicios que los vamos a hacer hoy para ustedes. Hay que comer mucho. A mí no me dijeron que yo tenía que venir a comer. Vamos por los tacos, ahorita regresamos. Vamos a los tacos en la mañana y luego a correr. Bueno, tú sí. Eso sí. Ella sí corre. Sí, corre cuando llega el marido. Y Adriana corre para buscar los tacos. Y llegó el estado de cuenta de la tarjeta de crédito y sale corriendo la comadre. Ahora sí, bueno, pues manos a la obra, ¿te parece, Rubén? Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Ok. Esos son para los hombros. ¿Y esto lo hacen los Guardianes de la Galaxia? Sí, ¿en serio? ¿Tú crees? Para los músculos y para proteger la galaxia. Sí, claro. Para poder proteger la galaxia, tienen que tener músculos. Músculos acá arriba y músculos acá. Pues el de acá que arriba sí tengo muchos. No, a mí como que ya como no lo ejercía mucho, como que ya ves que cuando no trabajas el músculo se debilita. Para que te vean aquí en la sí, cámara. Que estás fuera de cuadro, mijo, te estás saliendo de la galaxia. Esta es nuestra galaxia. Esto es enfócate. Okay. Allá están los enemigos. No te han puesto a andar este cuidado, lado. Cuidado. Allá están los enemigos. Y nosotros no podemos salirnos de esta galaxia sin estar los tres juntos, pero preparados. Si los enemigos son verdes también, ¿cómo vamos a...? Pues ahí la tienes verde, la tiene varios amigos verdes, más bien. Los pone verdes. A ver, ¿qué hacemos, Rubén? Ok, vamos a comenzar con algo muy simple. Nada más con los dos... ¿cómo se dice? Pesas, con las dos pesas, van a ser para arriba con el hombro, así, ajá. Y luego para los lados, ¿ok? Para a ver, a usted le toca, a ver, para los lados. A ver, vamos a ver en qué condición están esos brazos, a ver, no solamente de aventar el sartenazo, échale, comadre. ¿Es un tacón? No, están medio pesadas las pesas. Jadi, lleva yo tu sé mamá. Que vas a poder. ¿Medio pesadas las pesas o yo? las dos pesas, cosas. Las pesas. Oye, una recomendación al hijo de Andrea. Jadi, lleva a tu mamá otra vez al cine para que vea Guardianes de la Galaxia y aprenda. Porque no le sabes. Zumba, ¿no? ¿Cuál zumba? Ahí va. Dale, vamos a sudar. Vamos a ponerle música. Wow. No, ajá. Así no vas a sudar, comadre. Dale. No, ahí está.
¿Cómo que ahí está? Muy bien, muy bien. ¿En serio? ¿Así se hace? Ah, no, es que es por este ángulo se ve muy bien. Vamos a ver por acá. A ver. Con ese ángulo se ganó al entrenador. Sí, no, mire, eso está distorsionado. No tiene el brazo. No, nada más con que está haciendo ejercicio, está bien. Ir a la cumbia ahí. ¿Viste? ¿Viste? Ya saben. A ver, tú, la posta en forma para agarrar las palomitas, sentarse con su buena soda, refresco, lo que sea, y a disfrutar de Guardianes, pero de ya, porque Guardianes de la Galaxia hay que disfrutarla nuevamente. ¿Ya la vio? Regrese y vuelve a ver. A mi chiquitina siempre, sí, está buenísima. Vea a Zoe Saldaña con tremenda actuación. Y a Benicio del Toro. Continuamos en Treta Corps. Well, this year's off to a great start. Ow, ow. We're birds. We have to get out into the wild and be birds, Blue. Let the kids connect to their roots. Hey, wait a second. Y continuamos con el séptimo artes entre tacones. Efectivamente, porque ahora nos vamos directamente a Río. ¿Río? ¿Y el pasaje? No hay que gastar tanto. Nada más hay que ir a buscar el DVD porque les cuento que la película Río 2 ya estará disponible en DVD a partir de julio 15. Entonces vamos a revivir esa historia en donde Blue se lleva a toda su familia a las Amazonas. ¿Les parece? Pero para empezar a sentir ese calorcito y ese ambiente de Río, ¿qué les parece si aprendemos unos pasitos de samba? Y samba, problema en la que me estoy metiendo, ¿verdad? Así que vamos a invitar a nuestras amigas de Samba Bomb. Vénganse para acá, mis niñas Flavia y Ashley. ¡Qué cosa tan maravillosa! Chicas, bienvenidas a Entre Tacones. Muchas gracias por habernos invitado a compartir este programa contigo. Ay, no, pues la verdad que no tenía yo ganas de compartir con niñas tan guapas, ¿verdad? Pero pues, ¿qué otra? No nos queda. Es cierto. De verdad que la cultura brasileña me encanta porque es fiesta, es alegría, es libertad. Para mí eso es lo que significa el estar bailando y el estar viviendo la cultura de Brasil. Pues entonces ya se le hicimos y entramos, oiga. Bueno, y me gusta que ustedes tienen, cuéntenme las clases que tienen y en dónde las imparten. Este es un salón de danza que me decías de baile, que es específicamente de música latina. Sí, Omni Salsa Studio, que está en Chimney Rock con Richie Moon, es un salón de especializado en Latin Dance. Ahí tenemos salsa, bachata, casi todos los ritmos latinos en generales. Y a los viernes tenemos clases de samba de las 6 a 7 de la noche. Así que no pierda, ahí te esperamos. Y los niños me decían que tienen clases los sábados, ¿cierto? Eso, sí. De las 11 a las 12 de la mañana. Bueno, pues una vez ya conocido el itinerario, pues vamos a ver si nos animamos a inscribirnos. Así que, ¿qué te parece si para irnos preparando y darle la bienvenida al DVD de la película Rio 2 en las Amazonas, vamos a aprender y a recibirlos al ritmo brasileño? ¿Me enseñan a bailar samba? Claro, claro. ¿No me ven así muy discapacitada? Sí. No, no, no. Claro, pero tengo una invitada especial. ¡Véngase, Chilpa! ¡Córrele para acá! Porque no solamente la mamá, también la Chilpa va a bailar. A ver si aprendemos y a ver si es cierto que niños y adultos podemos aprender. ¿Dónde está el adulto? Compadre, véngase para acá. Necesitamos al adulto. Es puro adolescente y niños. ¡Arrancamos! Ok. Vamos a empezar primero con transferencia de peso. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Now twice. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Now uno, uno. Uno, uno. Uno, uno. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, uno. Uno, 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 uno. In, back, step, slide. Back, step, slide. E, back, step, slide. Back, step. And sit your feet. Okay. Draw your hips. We
Ahorita está... se prepare para ser rápido. Para cerrar, ajá, cuando cambie sí. El beat. Nos van a cerrar para no. El calor porque no aprendo. Go, in. Go, 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 go. A ver, dele, dele, dele. De ladito, de ladito, de ladito. De ladito. Cambia de lado. Esto es una locura. Digo, digo, y movió, y movió. Ya, ¡ok! ¡Ya! Vamos a dejarlas a ellas solas, ¿les parece? Para que bailen y ahora sí disfruten ustedes de la verdadera Samba Boom. Así que chicas, adelante. La Chilpe, yo creo que nos quedamos de público. Tranquilo. Y dígale sí a los ahorros de Roads Auto Sales. En la compra de auto o camioneta, usted recibe completamente gratis un año en cambio de aceite y gasolina. Todos nuestros vehículos pasan por una inspección de 124 puntos y vienen con garantía de 2 años o 30,000 millas. Respire tranquilo. Un año gratis de cambio de aceite y gasolina en Roads Auto Sales. Extra largo, Canilla. Qué belleza de arroz es el Canilla. De granos enteros y bien blanquitos. Aquí nunca falta el arroz. Arroz Canilla y Golden Canilla, distribuidos por Goya. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Les saluda Guillermo Quintanilla, solamente para invitarlos a la mejor taquería de Houston, Taquería Tepatitlán. Imagínense nada más, saborear los platillos más exquisitos de la región, como por ejemplo, camarones a la plancha, pa' chuparse los dedos, parrillada Tepatitlán, pa' qué le cuento, y nuestro tradicional caldo de res. ¿Quiere más? Pues pa' la gente bonita, Taquería Tepatitlán. Así que con su permiso, yo ya tengo mucha hambre y voy a llenar el diente. ¡Salud! Taquería Tepatitlán, pa' la gente bonita.